queridos hermanos y aquellos que están mirando el programa a través de la televisión, también les deseo un buen día, y que Dios los bendiga. Mi nombre es Samuel Braga, nosotros con mi familia, mi esposa y mi hijo hemos venido a Bolivia, a vuestro maravilloso país, desde Australia, pero nosotros somos oriundos de Sudamérica. Yo nací en Chile, mi esposa nació en Uruguay y mi hijo nació, por supuesto, en, en Australia. ¿Qué les parece si inclinamos el rostro en esta mañana para pedirle a Dios que nos bendiga en el estudio de su palabra? Querido Señor y Dios nuestro, cuando venimos a tu palabra para estudiarla, queremos reconocernos ignorantes, incapaces. Venimos como niños ante tu presencia para ser enseñados por tu Espíritu. Señor, nadie de nosotros es superior en esto. Somos todos hermanos, hermanas, y te necesitamos, Señor, para que nos enseñes, para que abras nuestros ojos, abras nuestros oídos, y podamos así escuchar lo que el Espíritu tiene que decirle a la iglesia. Tú me has escogido a mí en esta mañana para compartir el pan de vida, no porque yo sea mejor o superior a mis hermanos y hermanas, porque tú, Señor, puedes hablar a través de un burro, puedes hablar a través de piedras, si así lo desearas. Por lo tanto, Señor, te suplico de que yo no sea un instrumento que interrumpa el mensaje, sino que sea suficientemente humilde para dejar que tú hables. Y que los hermanos no me vean a mí, sino que vean a Jesús. Hazme a mí como un clavo en la muralla, donde tú cuelgues el cuadro más lindo de Cristo, para que todos se fijen en Él y nadie en mí, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Las sagradas escrituras contienen muchas profecías. Uno de los testimonios que la Biblia es la palabra de Dios es el hecho de que tiene cientos de profecías que se han cumplido y nosotros podemos seguir el cumplimiento profético a través de la historia y ver cómo la palabra de Dios ha tenido un fiel cumplimiento. Pues es imposible para un ser humano predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Y sin embargo, en la palabra de Dios encontramos profecías que predicen el futuro miles de años en anticipación. Muchas de aquellas profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Pero nosotros tendemos a concentrarnos en aquellas profecías que predicen lo que va a ocurrir en el mundo, que predicen lo que va a ocurrir en organizaciones alrededor nuestro. Pero en esta mañana me gustaría que nos detuviésemos a estudiar algunas profecías que hablan de lo que va a ocurrir con el pueblo de Dios antes que Cristo venga. Me gustaría que abran las sagradas escrituras en el libro de Daniel y en el capítulo 11. Daniel capítulo 11. Este sermón es, una, es parte de una serie que yo he titulado El Retorno del Rey del Norte. Y es una serie apasionante porque nos muestra lo, lo que ocurre dentro, no tan solo de, en el mundo, sino que especialmente dentro del pueblo de Dios antes de la venida de Jesús. Y los voy a invitar que estudiemos desde los versículos 40 al capítulo 12 y versículo 1. Dice así, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Cuando nosotros estudiamos estos versículos, se encuentran en un contexto, y el contexto de estos versículos es la visión que Daniel tiene que comienza en el capítulo 10. Es la última visión del profeta Daniel. Va desde el capítulo 10 y va hasta el fin del capítulo 12. Es una visión, una profecía. La profecía del, del capítulo 11 comienza en el capítulo 11, versículo 1. Capítulo 10 es simplemente una introducción que nos ayuda a entender el contexto de la visión. Los versículos 40 al capítulo 12, perdón, versículos... Tres, son la última parte de esta profecía y tiene que ver con nuestro tiempo. En esta profecía hay dos caracteres que son enigmáticos y por muchos siglos han causado confusión dentro de aquellos que estudian el libro de Daniel, el rey del norte y el rey del sur. Cuando nosotros podemos descifrar la identidad de estos dos reyes, entonces la profecía se vuelve muy sencilla de entender. Hay otras cosas que entender, pero lo más duro de entender es el, la característica de estos dos reyes. En el capítulo, en el versículo 40 se nos menciona a ellos. Dice, pero al cabo del tiempo... El rey del sur contenderá con él. El rey del sur ataca al rey del norte al cabo del tiempo. Y luego dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los reyes del sur y, y, y del norte? Para poder entender tenemos que hacernos otra pregunta. Norte y sur, ¿de qué? ¿Cuál es el punto geográfico del cual se está haciendo la referencia norte y sur? ¿No les parece? Si yo te digo, anda al norte, me estoy refiriendo del, al norte del punto en el, en el que tú te encuentras. Entonces, norte y sur son referencias geográficas que tienen un punto de referencia. Si vienen conmigo al capítulo 10 de Daniel, capítulo 10, y el versículo 14, el profeta nos da la referencia geográfica de norte y sur. Dice así, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Cuál es el punto geográfico de la visión? El pueblo de Daniel. ¿Cuál era el pueblo literal de Daniel? Era Israel, ¿cierto? Así que la nación de Israel es el centro de la profecía. Así que norte, cuando la profecía es literal, cuando Israel es un pueblo ubicado allá en el Medio Oriente, en Canaán, es norte de Israel, el norte es norte literal y el sur es sur literal. Así que todas las naciones que son mencionadas en Daniel 10, hasta el vers Daniel 11, hasta el versículo 20, son naciones literales como Grecia, las, las naciones que se dividieron de Grecia, luego vino Roma, ellos eran los... Los reyes del norte, porque ellos provenían del norte y atacaban a Israel desde el norte. La Biblia también nos menciona que la Babilonia, la, el reino de Babilonia, atacaba a Israel del, desde el norte. Por lo tanto, era, era el rey del norte. ¿Quién era el rey del sur? En los días del profeta, el rey del sur era Egipto, pues Egipto provenía del sur. Cualquier nación que ocupó la nación de Egipto, entonces llegó a ser rey del sur. Pero ¿qué ocurre cuando Cristo Jesús muere? El profeta Esteban es apedreado y muerto y Dios rechaza a Israel como su nación escogida. Y la iglesia llega a ser el Israel espiritual. Ya Dios no tiene a un pueblo allá en Canaán, sino que ahora tiene a un Israel simbólico, espiritual, que está distribuido por toda la faz de la tierra. ¿Quién es el rey del norte y quién es el rey del sur? Dejan de ser puntos geográficos literales y ahora llegan a ser simbólicos. Por lo tanto, cuando la iglesia, que es una entidad espiritual, llega a ser el Israel de Dios, Ahora el rey del norte es una entidad espiritual simbólica y el rey del sur es una, espiritu una entidad espiritual simbólica. ¿Quién es el rey del norte? ¿Quién es el enemigo de Dios durante las, la, la, la época de los 1260 años que ataca y trata de destruir al pueblo de Dios, que los persigue, los mata? ¿Quién es? Bueno, la entidad es bien sencilla. Es la Babilonia espiritual. El rey del norte. ¿Y quién es el rey del sur? Es el Egipto espiritual. Son los poderes seculares, los gobiernos, los reyes. Y el libro de Daniel capítulo 11 nos muestra la lucha que durante la Edad Media ocurrió entre el papado y también los reyes para ver quién tenía el poder y cómo se lucharon entre ellos para eventualmente controlar el mundo por más de mil años. La Biblia nos dice, por supuesto, que el poder que iba a controlar el mundo iba a ser la Babilonia espiritual y que Egipto espiritual, los poderes seculares, iban a estar bajo su gobierno, bajo su control. Pero el versículo 40 nos muestra claramente que al llegar el tiempo, al fin del tiempo, los poderes seculares se iban a rebelar contra la Babilonia espiritual, contra el papado, y le iban a infligir una herida. Así que en el versículo, el versículo 40 nos encontramos situados en el año 1798. Yo estoy, estoy, no estoy probando estas fechas porque voy a dar por sentado que la mayoría de ustedes conoce esto. Me voy a tener que disculpar con nuestros televidentes que no tienen todo, toda la información para que esto sea algo que ustedes pueden comprender más profundamente. Pues yo quiero estudiar hoy el versículo 41, es allá donde me estoy dirigiendo. Pero para ello tengo que dar el contexto histórico, identificar las identidades envueltas en esta profecía para que nosotros podamos entenderla. Así que en 1798... El, el Egipto espiritual, que son los poderes seculares, los reyes del mundo, se iban a levantar contra la Babilonia espiritual, que es el papado, la iban a atacar y otras profecías. Apocalipsis capítulo 13 nos dice que le iban a infligir una herida mortal. Pero el versículo 40 tiene dos partes tiene cuando se levanta el Egipto espiritual y tiene el retorno de Babilonia a controlar el mundo. Lo identificamos, leámoslo junto nuevamente. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. 1798. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis nos muestra en forma más detallada el, el levantamiento del Egipto espiritual y nos dice cómo el mundo iba a ser controlado por un poder secular que iba a derrotar al, a, a la religión falsa. Iba a controlar el mundo a través del secularismo. Cuando nosotros estudiamos la historia del mundo, nos damos cuenta que por más de mil años el mundo fue controlado por un sistema de religión falsa, una falsificación del verdadero cristianismo. Pero en el año 1798 se levantó el secularismo e introdujo cosas como el ateísmo, el humanismo, y desde ese entonces, a través de los sistemas de educación y los sistemas político, políticos, el mundo ha llegado a ser controlado por el secularismo y el ateísmo. Pero la Biblia nos predice que ese no es el último, el último poder que va a controlar el mundo, sino que el último poder que controla el mundo antes de la venida de Jesús va a ser la falsificación de la verdadera religión, que la Biblia lo llama la Babilonia. Entonces ahí en el versículo 40 dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Ese versículo hace un resumen de los versículos que vienen, nos muestran con tal poder que se levanta la Babilonia espiritual, que no es tan solo el papado, sino que es una unión de todas las religiones falsas incluyendo las iglesias uh, protestantes que han caído y también todas las religiones uh, espiritualistas, el, el espiritismo, se unen para volver a retomar el mundo bajo el poder del obispo de Roma. Tú y yo hoy estamos testificando de la veracidad de esta profecía. Apocalipsis 13 nos dice que la herida será sanada. Apocalipsis 17 muestra con, de, con lujo de detalles cómo este sistema se levantará a controlar el mundo y por un corto tiempo tendrá absoluto control del rey del sur, que son el sistema de gobierno secular. Nosotros lo estamos viendo, queridos amigos como todos los reyes de la tierra, están volviendo y sometiéndose al control de Roma. Pero ese no es el, pro, el propósito de nuestro estudio hoy. Vamos al versículo 41. Cuando la Babilonia espiritual comienza a controlar el mundo, la Babilonia espiritual tiene un obstáculo en su paso, tan solo un obstáculo. Y ella tiene que deshacerse de ese obstáculo para poder cumplir su propósito. Y ahí se encuentra el versículo 41. Vengan conmigo al 41. ¿Trajeron su Biblia? A ver cuántos de ustedes trajeron la Biblia. Puedo ver en sus manos las sagradas escrituras. Levántela, levántela. Muy bien, la gran mayoría tiene la Biblia. Recuérdense que la Biblia es nuestra espada, es la metralleta, es la escopeta espiritual. Y soldado sin, sin arma es soldado muerto. ¿No les parece? Tenemos que andar a todos lados con la Biblia. Lo bueno ahora es que ustedes pueden andar con su teléfono y en el teléfono tienen la Biblia ustedes. Y pueden tener el espíritu de profecía y su himnario en su teléfono. Así que el Señor nos ha dado muchas facilidades para andar con las sagradas escrituras donde quiera que vayamos. Versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Dice el versículo 41 que el rey del norte, una vez que comienza a recuperar su herida, a sanarse la herida, a recuperar el poder de antaño y comienza en su camino a controlar el mundo, Ataca, dice la palabra, la primera palabra en el versículo 41 dice, entrará. Esa es una, esa es una traducción muy suave del arameo. El, el, el arameo nos dice que él atacará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? La tierra gloriosa en los días de Daniel era Israel. Y quiero que vengan un poquito más abajo en el versículo 41. Dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Así que la tierra gloriosa posee un monte glorioso y santo. ¿Cuál era la tierra que era gloriosa, que poseía un monte glorioso y santo? Era el monte Sión, donde se encontraba el templo de Dios. En el lugar santísimo habitaba Dios, de ahí Él reinaba, y eso hacía que el monte fuera santo, pero porque el monte era santo, también la tierra era gloriosa y santa era Israel así que de acuerdo a la profecía este, este poder va a atacar a Israel pero en este tiempo ya no es el Israel físico, ya no es el Israel literal, no es el Israel geográfico. Para esta época el Israel ha llegado a ser un Israel espiritual, es el pueblo de Dios, es aquellos que aceptando a Cristo por fe llegan a ser hijos de Abraham, de gente de todas las naciones, lenguas y tribus. Amén. Es el pueblo de Dios, pero ¿qué pueblo de Dios se está refiriendo aquí? Para este momento la Babilonia ya está formada y bajo la Babilonia espiritual se encuentran todas aquellas uh, identidades religiosas que han abandonado la verdad, se han vuelto apóstatas y por lo tanto ahora atacan al remanente. El remanente de Dios es el Israel de los últimos días. Así que de acuerdo a esta profecía, queridos amigos y hermanos, va a haber un ataque organizado contra la iglesia remanente. Mire lo que dice. Entrará a la tierra gloriosa. ¿Y cuáles son los resultados? Y muchas provincias. La palabra provincias no es una palabra en el original. El original dice, y muchos caerán. Así que nosotros es, yo cuando comencé a entender estos versículos, inmediatamente como pastor, se me pararon las antenitas. Ting, 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 ting. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Daniel capítulo 11, para que el papado a la cabeza de la Babilonia de los últimos días conquiste el mundo y lo vuelva a, a, a gobernar, tiene que primero, en su camino de conquista, tiene que atacar al pueblo de Dios. Tiene que atacar a la iglesia remanente. ¿Y cuál va a ser el resultado del ataque? muchos caerán. Entonces me hice la pregunta, ¿habrán otros textos que nos hablan y nos expanden este versículo? Porque Daniel 11 lo menciona y podemos sacar mucho significado de aquellos versículos, pero no nos da detalles. Y yo como pastor de la iglesia adventista tengo el deber de saber de qué manera el enemigo va a atacar para yo así poder defender a mi rebaño, ¿no les parece? ¿Y no creen ustedes, queridos amigos, que todos nosotros debiéramos tener la inteligencia que Dios nos ha dado en las sagradas escrituras para poder proteger a nuestra familia, para poder proteger a nuestras iglesias, ¿no les parece? Veamos lo que la Biblia nos dice. Vengan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17. Yo iba a predicar otro sermón, pero el Señor me impresionó profundamente que debía cambiar el sermón. Y predicar este. Así que yo pienso de todo corazón de que esto es la voluntad de Dios para nosotros hoy en, en esta mañana. Si ustedes tienen lápiz, quiero que tomen nota. Porque yo les voy a dar bastante información y yo no creo de que ustedes se puedan acordar de toda la información. Yo les voy a dar información bíblica. Después ustedes, yo los voy a dejar a que vayan a sus casas. Y estudien esa información bíblica y la apliquen a las realidades que ustedes están viviendo como congregaciones. Y comparen lo que está ocurriendo con la profecía que se nos ha mostrado. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 5. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio. ¿Cuál es el nombre? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que nos encontramos que el último poder es, por, es llamado por Dios madre de las rameras. Madre de las prostitutas. Así que la última batalla que se encuentra entre el pueblo de Dios y aquellas entidades que desean destruirlo, la Biblia la identifica como una batalla entre prostitutas y el pueblo de Dios. Miren el, el, el libro de Apocalipsis capítulo 14 nos da una descripción de los 144,000 y es una descripción bien interesante. Los 144,000 han pasado por esta batalla, han pasado por este ataque y mire cómo los describe las sagradas escrituras. Estos versículo 14, capítulo 14 versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esa descripción no es una descripción física, esa es una descripción de una realidad espiritual que este pueblo ha pasado. Hubo una hubo un ataque de mujeres contra el pueblo de Dios. Y que este ataque llevó a muchos a caer. Como nos dice Daniel capítulo 11. Entonces, cuando yo veo estos detalles, me hice la pregunta, ¿habrá en otras partes en la Biblia donde la Biblia nos describe que el pueblo de Dios tuvo problema con mujeres? Sí, vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Vamos a ver primero la descripción del ataque. Eso es lo que quiero ver de qué manera la Babilonia espiritual va a tratar de neutralizar al pueblo de Dios. Yo viví en Chile durante el tiempo de Pinochet. Él tuvo cosas buenas y cosas malas. Yo soy adventista, no me meto en política. Pero yo, me, yo noté una cosa que cuando los militares querían hacer... A un, ¿cómo se llamaba? Una toma de, un, de una, no una toma, era un, como una barrida que hacían de una población. Lo primero que hacían era esto: venían y le disparaban a las luces, pa, 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 y dejaban todo en oscuridad. ¿Por qué? Porque es más fácil para el enemigo trabajar en oscuridad, ¿cierto? Y la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12 que quién es la, la luz de este mundo. Jesús es la luz, pero Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y en capítulo 12 se describe a la iglesia vestida con la gloria de Dios, su carácter, su justicia, parada en la autoridad de las escrituras, teniendo la victoria de Dios en su cabeza. Entonces, si la mujer es... La luz del mundo, ¿qué va a hacer Satanás? ¿Qué va a tratar de Satanás hacer para él poder trabajar a través de Babilonia? Simplemente va a tratar de apagar la luz. ¿Y quién es la luz de los últimos días? El remanente, hermanos. Es por eso que Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día con el propósito de iluminar el, el camino hasta la entrada al reino de Dios. Amén. Pero si Satanás puede puede crear caos, confusión, puede hacer que nosotros caigamos de nuestra fidelidad y nos puede llenar de confusión, entonces la luz se apaga y Él puede cumplir su labor sin que el mundo sepa lo que está pasando. Si Él nos puede callar, si Él nos puede confundir, entonces Él ha cumplido su labor. Génesis capítulo 6. Antes que leamos Génesis 6, los voy a recordar de un versículo que Jesús dijo. Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, también será cuando el Hijo del Hombre venga. Así que la historia de Noé, del diluvio, no es una historia tan solo de algo que ocurrió en el pasado, sino que es una profecía de algo que va a ocurrir en el futuro y en nuestros días. Amén. Así que ahora vamos a ver esta profecía de nuestros días y el capítulo 6 comienza con estos versículos. Quiero que, noten aten que, que tomen atención, que, que tomen nota. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Les hago una pregunta, ¿ha tenido el pueblo de Dios problema con mujeres en el pueblo en el tiempo pasado, sí o no? Ahí está, así que de acuerdo a esta profecía de lo que va a ocurrir antes que Cristo venga, de acuerdo a estos versículos la iglesia de Dios va a tener problemas bien grandes con prostitutas espirituales antes que Cristo venga. Yo quiero que noten el versículo 3. Dice así, dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando nosotros estudiamos la historia del diluvio y se predica acerca de la historia del diluvio, por lo general hemos llegado a la conclusión que Dios destruyó al mundo por la maldad que había en el mundo, ¿cierto? Pero yo quiero que se den cuenta que la decisión de Dios de traer el diluvio no se hizo por la situación del mundo, sino que se hizo por la situación de la iglesia. ¿Se dieron cuenta? En otras palabras, cuando la iglesia comenzó a, a mezclarse con las mujeres, es ahí que Dios dice, se acabó, les voy a dar 120 años. En otras palabras, queridos amigos, la señal más clara del fin, no es lo que está ocurriendo en el mundo, sino que es lo que está ocurriendo, sino que es lo que está ocurriendo, díganlo fuerte, en la iglesia. Vamos a volver a esta historia, pero quiero que vengan conmigo ahora a Éxodo capítulo, a Números capítulo 25. Les estoy mostrando capítulos en la Biblia que nos muestran que el pueblo de Dios va a ser atacado. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 que la historia de, de Israel fue escrita como una historia típica. ¿Qué quiere decir eso? Es una profecía, pero es una profecía no, no escrita en forma de profecía, sino que escrita en forma de historia. Todo el Antiguo Testamento es una profecía, ¿sabían ustedes eso? Todas las historias del Antiguo Testamento, de alguna manera, nos predicen algo del plan de la salvación. Pero el apóstol Pablo dice que la historia de Israel es específica en cuanto a aquellos que viven en el tiempo del fin. Y la hermana White dice que el, la iglesia adventista está repitiendo la historia de Israel. Que nosotros somos el Israel moderno. Y esta historia de, de Números capítulo 25 es la historia que nos muestra lo que le ocurrió a Israel justo antes de que cruzaran el Jordán y tomaran, entraran a Canaán, a la tierra prometida. Así que en simbolismo, esta es la historia que le muestra a la iglesia adventista lo que le va a ocurrir justo antes que Cristo venga y nos lleve a la tierra prometida. La historia de Apocalipsis 25, perdón, no, números 25, comienza en números 22. Yo les voy a dejar que ustedes lean eso en la casa. Y es la historia del rey Balak, rey de los moabitas y amonitas, que manda a llamar a Balaam, que era un profeta de Dios pero que por amor al dinero apostató y en vez de usar el Espíritu de Dios, comenzó a usar brujería para tratar de maldecir a Israel. ¿Saben ustedes que ustedes encuentran las mismas entidades en el libro de Apocalipsis? La bestia, el rey, se junta con el falso profeta, que abandonó uno que era profeta, que por amor al dinero, se ha vuelto caído. Y tratan de maldecir a Israel. Cuando Balaam no puede maldecir a Israel, él le enseñó a Balac qué hacer para destruir el poder de Dios, nos dice la Biblia. Y él le dio el plan de Números 25: de introducir las prostitutas del culto de, de Balaam. No, ahí me estoy equivocando. El culto de Baal. Ahí está. <laughs> y que si Israel se mezclaba con ellas, Dios mismo lo iba a castigar. Y ustedes saben la historia. Vengan al versículo 1. Moraba Israel en Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. A mí me da miedo esa profecía, porque nos dice de que Israel se unió a Baal y Baal era el dios sol, era la, eh, adoraban a la naturaleza a través de, de, de Baal. Adoraba, adoraban la fertilidad, por eso era un culto inmoral. Y nos dice esta profecía que nosotros como remanente vamos a confrontar este desafío. Mujeres espirituales, iglesias, denominaciones, creencias se van a introducir en nuestro medio. Y el, re, el resultado va a ser que muchos van a terminar adorando a Baal moderno, que es la recepción de la marca de la bestia. Puede ser, queridos amigos, que nosotros teniendo tanta luz, la verdad del sábado, tanta luz, puede ser que una gran mayoría de entre nosotros termine envuelto en esto, ¿no les parece que esto es solemne? ¿no les parece que esto es solemne? ¿Saben lo que yo voy a, ustedes van a confrontar en este momento? Es este pensamiento, ah, el pastor va a atacar a la iglesia, por lo tanto yo no lo voy a escuchar. Yo no estoy aquí para atacar a la iglesia. Yo nací adventista del séptimo día, he servido como pastor ordenado por más de 16 años dentro de la iglesia. Amo a mi pueblo de todo corazón. Yo no estoy aquí para criticar a líderes ni a la denominación o institución. Yo estoy aquí para, querido amigo, ayudarte a ver algo que la Biblia está prediciendo. Y si tú abres tus ojos... Y pones en práctica lo que la Biblia nos dice que debemos hacer como pueblo para salvarnos de este ataque, te garantizo que tú vas a ser salvo. Si no, vas a ser llevado y te vas a perder. Nosotros como pueblo debemos tener una actitud de... Tener la mente abierta y una actitud totalmente honesta a lo que está ocurriendo en nuestro medio. No lo podemos excusar, no lo podemos llamar santo si es pecado, no podemos tratar de cubrirlo, no le podemos dar la espalda y no, y no hablar. Debemos confrontar lo que está ocurriendo en nuestro medio. Y, y tenemos el gozo de saber que la Biblia lo predijo y que el Espíritu de profecía también lo predijo, queridos amigos. Yo hoy les voy a mostrar lo que la Biblia dice. Pero hay sin número de predicciones escritas en el Espíritu y profecía de la gran batalla que nosotros como pueblos vamos a confrontar justo antes que Cristo venga, justo antes. Queridos amigos, déjenme decirle, la señal más poderosa que Cristo está a punto de venir es lo que está ocurriendo en nuestro medio. ¿Cuál fue el resultado de este ataque? Miles miles de israelitas que soñaban con entrar a Canaán. Yo me los imagino poniendo a los hijos sobre los hombros, mirando el río y decir, "Esa tierra al otro lado es nuestra y estamos a punto de entrar." Miles de ellos se perdieron y nunca entraron a Canaán. Es muy serio, ¿no les parece? Vengan al libro de Joel. Les podría mostrar muchos otros pero les voy a mostrar Joel Joel capítulo 2 el libro de Joel es un libro hermoso porque tiene tan solo tres capítulos y es el libro en el cual nos muestra a Dios lo que le va a pasar al pueblo justo antes que él venga y nos muestra la preparación que debemos hacer y cuando cumplamos esa preparación la respuesta de Dios. Y la bendición que Dios le derrama a su pueblo. El capítulo 2 nos muestra en parte la segunda venida de Cristo en forma simbólica. Pero el capítulo 1 es un ataque de langostas a Israel. La tierra de Israel se llena de langostas y comen todo, todo, todo. Los, 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 los graneros son destruidos, se acaba, la, se acaba no hay... No hay no hay uh, frutos, ya la, la, las semillas no crecen. Hay una muerte dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque han sido atacados por unas langostas. Y luego de eso viene la segunda venida de Jesús. Y luego el que el Joel se dedica a mostrarnos cómo debemos confrontar esta crisis, cómo nosotros, como pueblo, debemos prepararnos para lo que viene. Mateo capítulo 24. Todo, todo lo que estoy haciendo, amados hermanos, es mostrándole en las sagradas escrituras que lo que el Daniel 11.41 predice no es el único versículo que lo predice, sino que tenemos lujo de detalles de cómo esto va a ocurrir. Mateo 24. Nosotros por lo general estudiamos los versículos 4 al 8 y luego nos saltamos al 14 en adelante. Pero los versículos 9 al 13 predicen lo que va a ocurrir en la iglesia justo antes que Cristo venga miren lo que de, de, dice el versículo 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre versículo 10, miren lo que está la, la situación de la iglesia dentro dentro, perdón hermano me dice que me quedan cuatro minutos me habían dado hasta las dos y media <laughs> o cuarenta minutos, me confundiste perdóname, clarifícame, cuatro o cuarenta <laughs> perdón. Mateo capítulo 24, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Notaron la situación dentro de la iglesia, queridos amigos? Notaron, dice el versículo 9, dice versículo 10, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, se aborrecerán, habrá muchos falsos profetas. Versículo 11, puede eso también ser traducido, muchas falsas enseñanzas y, y engañarán a muchos. Versículo 12, se multiplicará la maldad. La palabra maldad literalmente en el griego significa la violación de la ley de Dios dentro del pueblo de Dios. Se va a multiplicar o va a llegar a ser normal el violar la ley de Dios. Y muchos perderán su amor y nos abandonarán. Entonces, la Biblia, gracias a Dios, nos muestra el ataque. Yo quiero entonces ver cuál es la naturaleza del ataque. ¿Cómo es que somos atacados? Nos muestra que somos atacados, pero la Biblia también nos dice cómo vamos a ser atacados. Vengan conmigo al libro de Números. Números capítulo 25 nuevamente. números capítulo 25 y vamos leímos ya los primeros tres versículos vamos a leer del versículo 4 y jehová dijo a moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahorca ante jehová delante del sol y al ardor de la ira de jehová se, y, y el ardor de la ira de jehová se apartará de israel entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. ¿Cuál es, ¿Cuál es el ataque? El ataque es que nosotros como pueblo lleguemos a unirnos con aquellas iglesias, denominaciones, a religiones que se han apartado de la verdad, que han abandonado la, 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 la fe original y cuyas doctrinas representan Babilonia. Y el ataque es de que sigilosamente estas mujeres, estas iglesias, estas denominaciones, estas prácticas de fe, comienzan a, a, a ser introducidas dentro del pueblo. Quiero saltarme un poquitito más adelante en números. Y venir al versículo 14, no, versículo 10, entonces, Jehová habló a Moisés, perdón, vengan al versículo 6, y aquí, uno de los, y, uh, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y, lo, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Quiero que noten que, que este ataque prime, tiene dos fases. Primero, hay una invitación a los hijos a los varones a unirse al culto de Baal, pero donde el culto estaba. Así que los líderes, porque es un ataque a los líderes, van caminando y se van y se juntan a estas mujeres con las cuales se habían hecho amigos. Y allá en el culto de Baal, dice la hermana Guay, que tomaron vino, perdieron su capacidad de elegir entre el bien y el mal y comenzaron a cometer actos indebidos. Adoraron a Baal y se juntaron con las prostitutas. Y luego este varón, su nombre era Finés. No, no Finés, perdón. Zimri. <coughs> Trae a una mujer y descaradamente... La presenta ante Israel, en otras palabras, lo que él está diciendo, yo voy a hacer lo que a mí me parece que Israel debiera hacer aquí en Israel. Quieran ustedes o no quieran, esto se trae a Israel. Y se la lleva al, a la tienda y ahí están haciendo cosas que no debieran hacer. Están cometiendo fornicación dentro de Israel. ¿Saben ustedes cuál es el nombre, qué significa el nombre Zimri? El nombre Zimri significa mi música y el nombre de la mujer que él trajo era en el versículo 15 dice y el nombre de la mujer Madianita muerta en Cos era Cosby. ¿Saben ustedes lo que el nombre Cosby significa? Mentira, falsedad. Los dos se juntaron en una relación ilícita y si ustedes juntan los dos nombres, ¿qué quiere decir? Música falsa. Un falso sistema de adoración. Un falso sistema de worship, adoración a Dios es introducido por la fuerza en el pueblo de Dios. Los líderes fueron y lo practicaron allá primero, lo aprendieron allá primero y después ¿qué hacen? Lo traen acá y fuerzan al pueblo para que ellos lo acepten como algo debido, algo bueno. Es un, es un culto babilónico, es un culto pagano, pero se lo presenta como algo totalmente normal. Ese es el sistema de ataque que se nos dice que va a ocurrir. De acuerdo a la profecía van a haber muchos de nuestros líderes que van a ir a, a aprenderse, van a ser amigos primeros de las denominaciones, de las religiones uh, caídas, y ellos van a ir y van a aprender sistema de adoración, doctrinas falsas, y las van a traer a nuestro pueblo y las van a forzar a nuestro pueblo. junto con esto, se presenta bien solapadamente un nuevo sistema de gobernación. Vengan conmigo a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Vamos a leer el versículo 4. Había gigantes en la tierra aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra valiente es traducida también rebeldes. Es una actitud de valentía contra Jehová. No es una actitud de sumisión, no es una actitud de entrega, sino que es una actitud de decir yo voy a hacer lo que yo quiero, no importa lo que Dios diga. ¿Se dan cuenta lo que ocurre? Se juntan con las mujeres y como consecuencia dentro del pueblo de Dios nace una generación que dice yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí no me importa lo que Jehová diga. Lo, el otro énfasis de este texto es que dentro del pueblo de Dios se comienza a centralizar la exaltación del hombre y no de Cristo. Cuando ustedes leen y comparan las dos genealogías que se presentan en Génesis, una en el Génesis 4, la otra es en el Génesis 5. Ustedes se van a dar cuenta que la genealogía de Caín es centrada en lo que el hombre hace, lo que el hombre lleva a cabo, las decisiones, el pensamiento, la mentalidad del hombre. Porque Caín ha abandonado a Dios, pero a pesar de eso Caín se cree hijo de Dios. Él desarrolló un sistema de religión que no es centrado en Cristo, sino que es centrado en el hombre, en el yo. La, la genealogía del pueblo de Dios. Génesis 5 muestra, no hay nada, no dice nada en cuanto al hombre, nada, no, hay, no se sabe nada qué fue lo que, que los descendientes de Adán o de Seth hicieron. ¿Por qué? Porque la religión de Dios, entre el pueblo de Dios, el centro de adoración era Cristo. Todas sus esperanzas, todo su amor era vertido sobre Jesús, pero cuando viene este sistema nuevo de adoración, cuando la iglesia comienza a mezclarse con denominaciones que el Señor dice que no debemos tomar sus creencias, que es lo que ocurre, dentro del pueblo de Dios nace una generación que dice, es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que nosotros pensamos que vale la pena y se abandona la fe primitiva. Y nótense que Números nos dice que esta apostasía, esta rebelión contra Dios, esta mentalidad, comienza entre quienes? Entre los líderes. Saben, para mí eso es terrible porque yo soy líder. Yo aquí no le estoy hablando a esos líderes. Yo aquí me estoy hablando a mí porque yo soy pastor. Yo soy un líder dentro del pueblo de Dios. Estos dos capítulos nos muestran de que dentro del pueblo de Dios nace una forma de liderazgo que no es el liderazgo de siervo que debiera ser entre el pueblo de Dios. El que quiere ser vuestro líder, que se haga primero siervo. ¿Sabían ustedes que los pastores no son nuestros jefes? Yo no soy jefe tuyo, yo soy tu siervo dentro del pueblo de dios existe una cabeza es cristo amén y luego todos nosotros dios nos ha dado el poder de gobernar su iglesia es en, en, en lenguaje adventista el poder máximo de la iglesia es la asamblea la asamblea ha designado líderes que actúen para representarla he ahí la junta y el pastor es parte de la junta, él no es el jefe supremo, él actúa bajo el poder de la asamblea. Pero se está introduciendo un sistema de liderazgo en nuestro medio en el cual se ve al pastor como Dios y al presidente de la misión o de la conferencia. Bueno, él está, pero por allá arriba. Y al presidente de la división es como que hubiera venido todo el cielo junto. No es así, queridos amigos. Déjenme clarificar algo, algo bien simple. ¿Sabían ustedes que el poder máximo somos nosotros en la iglesia? Nosotros se nos llama delegados de cada iglesia, nos juntamos cada tres o cuatro años y nosotros elegimos los que nos van a representar en la misión o en la conferencia. Ellos, nosotros les damos, estamos dando autoridad para que nos representen. Y si hacen algo equivocado, este grupo que los escogió tiene el poder para decirle, salte. Pero se ha creado una mentalidad ya por años, en que la división manda a la unión, la unión manda a la conferencia o a la misión, y la misión, como tiene a nadie más que mandar, mandan a la iglesia local. Pero no es así. Ellos están para servirnos y para llevar adelante los planes que se aprueban por nosotros. Ese es el poder que Dios le ha dado a ti y a mí. Pero ¿saben por qué se ha vuelto? Se ha vuelto la pirámide antes era así. Esto existía para apoyar a la iglesia local. ¿Saben por qué se ha vuelto al otro lado? Y ahora la iglesia local existe para que lo otro, los otros existan. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los miembros nos volvimos flojos. Y cuando hay asambleas no venimos a la iglesia. No ejercemos nuestra autoridad. Dios te ha dado autoridad, querido hermano. Cada creyente es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pastores, presidentes, departamentales, laicos. Todos somos parte del, del cuerpo de Cristo. ¿La cabeza es quién? Sí. Es Jesús. Amén. Sí. Pero la Biblia nos dice que se va a incorporar un nuevo sistema de gobierno a través del cual se le va a obligar a la iglesia a aceptar sistemas de adoración que no son parte nuestro. Podría hablar mucho más, pero el tiempo se me va vamos al libro de daniel nuevamente quiero responder la pregunta cuál qué, cuáles son los resultados qué ocurre en nuestro medio cuando esto ocurre cuando este ataque pasa me hago la pregunta estaremos viviendo este ataque o está aún en el futuro Mire lo que dice, lo vamos a determinar porque el, el profeta Daniel nos deja ver qué es lo que ocurre dentro del pueblo de Dios. Versículo 41 del capítulo 11 dice: entrará, atacará, se infiltrará a la tierra gloriosa, y muchos, olvídate de la palabra provincias, caerán. La palabra en hebreo o arameo sí significa caerán. Pero más literalmente, la palabra quiere decir confusión, debilidad, inhabilidad para actuar. Así que, de acuerdo a lo que nos dice el profeta, que cuando este ataque ocurre, ¿qué ocurre dentro de la iglesia? La iglesia queda, queda débil, no sabe qué hacer, se pierde. Esa identidad adventista que teníamos, que nosotros sabíamos la dirección en la en que íbamos, sabíamos el mensaje que debíamos predicar, sabíamos quiénes eran nuestros enemigos y de eso nada nos debiaba. Ahora no sabemos lo que es bueno, lo que es malo, estamos como confusos. Tú vas a naciones como Australia, Estados Unidos, Europa y se ha perdido la identidad adventista. No sé, ¿qué es un adventista? ¿Por qué somos adventistas? Los jóvenes adventistas van al culto en el sábado y el domingo se encuentran adorando en iglesias pentecostales. Es porque se perdió, estamos confundidos. No hay poder, hemos perdido ese ímpetu. Cuando yo me fui de, de, de Sudamérica, yo sabía lo que era ser un adventista. Saben que volví ahora, 28 años después, y es palpable. La falta de identidad entre nosotros. Eso es claramente lo que iba a ocurrir. Pero el final de esto es de que muchos, multitudes caerán. Muchos, dice el Señor Jesús, se les enfriará el amor y abandonarán nuestro medio. Habrá una gran apostasía. Nosotros hemos escuchado esto por muchos años, pero lo aplicábamos siempre a, la, a los otros, a los de allá. Pero queridos amigos, lo estamos viviendo hoy. Te voy a hacer preguntas si tú quieres que pienses. Se está enseñando sistemas de cultos en Bolivia que no son adventistas, que parecen más pentecostales. La música que está entrando, los sistemas de culto, por ejemplo, se está destruyendo la, la forma de culto adventista. La música que se está introduciendo. Se ha introducido en nuestros medios hay maldad o la violación de la ley abierta. ...que se ve como bueno... ...bueno por lo menos de donde yo vengo... ...muchos de los jóvenes viven en relaciones ilícitas... ...están cometiendo sexo antes del matrimonio... ...andan bailando, usando drogas... Uh, la, la, ...la vida... Y to ...pero todavía cree que está bien... ...¿hay maldad en nuestro medio? ...¿sí o no? ...se está dividiendo la iglesia en dos... ...¿sí o no? ...como dice... La ...hay odio entre ciertos grupos de la iglesia... ...hay grupos que odian a otros... Miren, en, 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 en Australia los conservadores odian a los liberales y los liberales odian a los conservadores y no se pueden ver y somos hermanos en la fe. Se está introduciendo en Bolivia un sistema de gobernación en el cual el pastor es el poderoso en la iglesia, la asociación y la misión tienen poder supremo sobre nosotros, sí o no, hermanos. Ustedes piénsenlo, por favor. Yo no conozco el medio ambiente aquí como para juzgar eso. Yo vengo de Australia, he visitado Europa y sé que allá está pasando. Pero ustedes juzguenlo aquí. ¿Por qué está pasando? Hermanos, no sigan ustedes como ovejas ciegos a los pastores. Los pastores son líderes, pero pueden equivocarse. Ustedes tienen que, poner, ustedes tienen que probarlos. Si la enseñanza no está de acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía, ustedes no tienen deber de seguirlos. Yo sé que estoy enseñando algo bien peligroso. A lo mejor no me dejan más entrar a Chile y a Bolivia la, 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 la iglesia. Pero la verdad es que tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque si yo no lo digo, si los líderes no lo dicen, queridos amigos, yo los veo sentados a ustedes aquí hoy. Pero tengo el temor de que si nosotros nos sonamos la alarma fuerte, yo no me voy a encontrar contigo en el cielo. Porque Satanás ha diseñado un ataque tal de que va a venir el día cuando se imponga la marca de la bestia y van a haber miles, miles de adventistas que la van a recibir contentos creyendo que es la verdad. Es por eso que Dios nos ha dado un mensaje, que es un mensaje único, que nadie más lo tiene y es un mensaje que aquellos que lo escuchan y lo aplican a su vida serán libres de aquello. Pero si tú eres confundido y ya no sabes lo que es ser adventista, ni conoces el mensaje, has sido engañado y estás listo para recibir la marca de la bestia. Yo, estaba, yo tenía miedo de predicar esto. Porque ¿quién soy yo para ponerme de pie y hablar, hablar de, la, de la niña de los ojos de Dios? Dios ama a su iglesia, Dios ama al remanente. Somos un pueblo muy amado, pero tristemente somos un pueblo muy rebelde. ¿Cómo debemos reaccionar a esto? ¿Cómo debemos reaccionar a esto? Vamos de vuelta al libro. Antes que eso, rapidito, ¿qué fue lo que nos preparó para que recibiéramos tan fácil esto? ¿Qué fue lo que nos preparó? Debe haber habido una situación espiritual dentro de nosotros que nos preparó para que recibiéramos este ataque en forma tan fácil. Vengan conmigo al libro de Génesis, capítulo 5. No tengo el tiempo, pero las, las dos genealogías nos muestran la historia de los dos grupos: aquellos que se dicen llamar cristianos y aquellos que son el remanente. Las dos genealogías nos muestran la historia de ellos hasta la segunda venida de Cristo. Y dentro del remanente la historia es bonita, comienzan fieles, pero pierden la espiritualidad. Luego hay un gran reavivamiento y luego de eso van para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y cuando llegamos a Lamec, que es el padre de Noé. Yo quiero que noten lo que Lamec dice. Porque esto refleja su situación espiritual de aquella generación. Versículo 29. Y llamó su nombre Noé. Versículo 28: Vivió Lamech 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos librará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Yo quiero que se den cuenta la, la experiencia espiritual que tenía el pueblo adventista antes de la última generación. La dice, ha llegado el que nos va a librar, librar de qué? De nuestras obras. Y de nuestro trabajo, de nuestras manos y luego esa causa de la tierra que Jehová maldijo. En otras palabras, el pueblo que vivía en aquellos días había caído en una religión basada en las obras. Una religión basada en el trabajo. Tanto, queridos amigos, si ustedes ven, cuando Dios le da la orden de trabajar al pueblo de Dios, la tierra, dice la hermana White, que no era una maldición, era una bendición. Era un mandamiento de Dios. De acuerdo a la, a la Mec, el observar los mandamientos de Dios se había hecho un peso tan grande. Algo que se había que hacer. La religión... Del pueblo de Dios, la experiencia ya no tenía sabor, no tenía vida, era formal, era una rutina, se había perdido la conexión y ahora se había puesto los ojos en el hombre. Es este predicador Noé que nos librará. Yo les digo, ¿no es eso lo que ha pasado en nuestro, en nuestro medio? Ya por muchas generaciones en nuestro medio. Desde que abandonamos un mensaje que se llama el mensaje de la justificación por la fe, le hemos enseñado a nuestro pueblo una religión basada en las obras. Y el pueblo ha llegado al punto que anhelan tener poder. El adventismo tiene un mensaje, pero no hay fuerza. No hay conversión, no hay victoria sobre el pecado, no hay libertad sobre las adicciones. Somos un pueblo que tenemos un mensaje, pero no hay gozo, no hay esperanza. Vivimos, vamos a la iglesia y los cultos son formales. La gente se para y todos con caras largas. Alabado sea Dios. Hermanos, yo quiero que oren por mí porque es una rutina sin vida, sin esperanza. ¿Sí o no, hermanos? Y es eso lo que nos preparó. Sacamos los ojos de Cristo y hemos centrado nuestros ojos en el pastor que predica también. Él trae un mensaje que nos va a dar vida. Él nos va a librar. No hay institución, no hay pastor que le pueda dar vida a la iglesia para que la iglesia tenga vida. La iglesia tiene que estar en Cristo. Y porque la iglesia adventista ha abandonado a Jesús, Satanás ha tenido el poder de infiltrarnos y casi destruirnos. He ahí el fracaso del adventismo, hermanos. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús? Afuera no está dentro. Somos campeones en las profecías, pero no tenemos idea en cuanto a la oración. No tenemos idea de cómo tener comunión con Dios, cómo vencer la tentación. No sabemos cómo escuchar la voz de nuestro pastor. Somos un pueblo que tiene una, una, una careta, pero no tiene alma. Es por eso que el evangelicalismo nos ha denominado legalistas. Y somos legalistas. Y es el legalismo que ha producido dos cuerpos: los liberales y los conservadores. Ambos son legalistas, amigos. Lo que el Adventismo necesita es a Cristo. Lo que nosotros necesitamos como pueblo es a Cristo, hermanos. Miren la experiencia de Noé: Noé creció en una generación, en un pueblo que estaba pereciendo en su legalismo, falta de vida, una religión formal, muerta. Y dice así. Génesis 6, en el medio de la corrupción que estaba ocurriendo, en el medio del dolor de ver al pueblo apostatando, líderes que se engrandecían, que se llenaban de poder, había maldad dentro del pueblo de Dios y por eso tan solo se, se salvaron ocho. Yo les quiero decir de que Noé no abandonó la iglesia. Porque hay Adventistas que andan predicando que tenemos que ahora dejar de asistir a la iglesia, juntarnos en nuestros propios lugares, hacer la iglesia, ella se volvió Babilonia y se dedican en vez de usar las armas para atacar al enemigo, creen de que nosotros somos los enemigos y andan tirándole a medio mundo. Pero Noé no, no abandonó la iglesia. Déjenme decirles algo, amigo mío. Si tú eres un soldado, y si tú abandonas a tu ejército porque tú crees que el ejército está perdiendo, eso se llama traición en el ejército, cierto? si tú te tiras del barco adventista, y de aquí no estoy hablando del sistema de institución, estoy hablando de la fe adventista, porque tú crees de que este barco se volvió a y es mejor irse a otro barquito por allá. Es traición de la más alto grado al reino de Dios. ¿Qué es lo que hizo Noé? Miren lo que hizo Noé, versículo. Uy, me quedan 10 minutos. Versículo 8. Pero halló gracia ante los ojos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de, de Jehová. En el español no lee. Literalmente, el, el, el hebreo dice que Noé encontró gracia, gracia en los ojos de Jehová. Noé, en el medio de toda esta desesperación del pueblo de Dios, en el medio de su vida, que hasta este punto a lo mejor espiritualmente fracasada, vino ante Dios. Y miró sus ojos. ¿Y sabes lo que encontró en los ojos de Dios? Gracia. ¿Saben ustedes cuál fue el mensaje que preparó a Noé para predicar el último mensaje a este mundo? Fue el mensaje de la gracia de Dios. ¿Y saben ustedes cuál fue el mensaje que Noé predicó al mundo? Dice el apóstol Pedro que él era un pregonero de justicia. ¿Saben ustedes cuál fue el mensaje? Que Noé descubrió en los ojos de Dios cuando él se encontró con su Dios en el medio de este adventismo muerto sin vida. Cuando él descubrió la gracia divina y descubrió el carácter de Dios y vio a Dios como era. Un Dios de amor cariñoso. Un Dios amante que anhela estar con sus hijos. Un Dios paciente, lleno de gracia. Cuando él descubrió eso, su alma fue transformada. La Biblia lo dice, miren, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. En otras palabras, este es quien Noé fue. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces nosotros leemos ese versículo y decimos, ah, Dios usó a Noé porque no era justo, era bueno. No, Noé fue justo porque él aceptó la gracia de Dios. Y Dios lo declara. Esa es una declaración divina. Dios está diciendo, Noé es justo. A eso nosotros lo llamamos justificación por la fe. Noé es justo, es perfecto. Él nunca ha hecho nada malo. Y dice que el resultado de eso fue que Noé caminó con Dios. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios? Lo que necesita la iglesia adventista es Cristo y su justicia, que se vuelva a exaltar la gracia divina, que se nos enseñe, hermanos míos, a ver que nuestra salvación está segura en Jesús, que nos escondamos en Cristo, que en Él somos justos y perfectos y que el resultado de aquella unión produce el caminar con Dios. Y predicó Noé el mensaje de los tres ángeles para aquel tiempo. Predicó que el diluvio venía, pero su mensaje central era el mensaje de la justificación por fe, la justicia de Cristo. ¿Cómo debemos reaccionar a esto? Números capítulo 25. Y terminamos con esto: Números capítulo 25. No cuchicheen. Nos, no hablen de los defectos de la iglesia. No se paren a criticar, a hablar contra el pastor. No dividan la iglesia a no ser que la iglesia se divida. Dice así el capítulo 25. Quiero que vean la reacción que tuvo Moisés. Versículo 6: Y dice: Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¡Ay, mira el hermano que cometió adulterio! ¿Eso es lo que estaban diciendo? Mira el presidente, es un hombre tan malo. ¿Eso es lo que estaban diciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés y la congregación? Miren lo que dice: Dice, mientras ellos. Lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vengan al libro de Josué. No, 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 no. Um, ah, recién lo. Al libro de Joel. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Cómo debemos confrontar esta crisis? Primero, descubran la gracia de Dios encuentren una relación con Cristo, hallen paz, gozo en la justicia de Jesús, Entreguense a ustedes mismos, sumérjanse en Jesús, saquen los ojos del hombre de ustedes mismos, no confíen en, en los líderes, nada para su salvación, confíen en Cristo tan solo. Encuentren su identidad en Jesús, primer paso, segundo paso. Lloren ante el altar por lo que está pasando dentro del pueblo, hermanos. Debemos juntarnos a orar, a interceder por, por las desgracias espirituales que están ocurriendo dentro de nuestro pueblo. Debemos orar por nuestros líderes. Debemos interceder por los pastores, pedirle a Dios que tenga compasión de su pueblo. Y el libro de Joel dice en el capítulo 2. Versículo 12. Por eso, pues, ¿por qué? Por el ataque y el hecho que viene Jesús. ¿Qué debemos hacer ahora, dice Jehová? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y llanto y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y que, se, y que se duele del castigo, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion proclamada ayuno, convocada asamblea, re, reunida al pueblo, santificada la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la, entre la entrada y el altar, llorar, llore los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos: dónde está tu Dios. he ahí la respuesta: Dios anda buscando a un pueblo que ore. Dios anda buscando a un pueblo que se arrepienta un pueblo que deja entrar a Jesús. Queridos amigos, estamos en el medio del ataque. Déjame decirte una cosa, se va a poner peor, pero tú no tienes que ser parte de aquello. Si tú miras en los ojos de Dios y encuentras gracia y te aferras a Jesús de todo corazón y aceptas su justicia como ser tu justicia. Si tú te dedicas a interceder por el pueblo, a pedir, hermanos en sus iglesias, que las reuniones de oración sean para orar por, el, por la iglesia, viene un ataque terrible, el ataque no ha terminado. El papado cree que ya neutralizó a la iglesia adventista, pero no es así. El libro de Joel dice que viene el despertar espiritual dentro del pueblo de Dios, más grande que alguna vez haya visto en la historia de este mundo. Viene un despertar tan profundo, dice Daniel capítulo 11, que él va a escuchar noticias del, del, del este y del norte. Y se va a volver con furia esas noticias del este y del norte representan la última intercesión de Jesús pidiéndole al Padre que derrame su espíritu sobre su pueblo. Y viene el derramamiento del espíritu de Apocalipsis capítulo 18. Satanás teme que el pueblo adventista se despierte. Teme, no hay nada más que tema a Satanás, que la iglesia adventista se despierte, que abra los ojos y que sea fiel a su mandato. Y viene, queridos hermanos, viene con una fuerza maravillosa. Por lo tanto, nosotros no nos descorazonemos, no perdamos la fe. Aferrémonos a Cristo, hermanos. Que, esta, que este viaje se va a poner un poquito más saltón. Pero al fin, tú y yo entraremos en la patria celestial. ¿Se acuerdan lo que hizo Fineas? Fineas se levantó en respuesta a la oración del pueblo. Corrió a la carpa. Agarró la lanza y la tiró y mató a los dos. Saben ustedes que en Esfineas, el hijo de Aarón, el sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote del pueblo de Dios? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, como dice Daniel 12.1, que en aquella hora se levantará Miguel, aquel que está para defender a los hijos de tu pueblo. Amén. Y habrá una gran tribulación. Queridos hermanos, Jesús se levantará. Él defenderá su remanente. Él lo limpiará. Y Él tendrá una iglesia pura, santa, sin arruga, sin mancha en, el, en, en, en su ropa. Oremos para que nuestro Fineas se levante. Amén. Hay alguien aquí en este lugar que quiera hacer un voto ante el Señor y decirle: Señor. Yo quiero que me hagas un verdadero adventista. Yo quiero que me hagas un adventista que ama a Jesús sobre todas las cosas. Y que me des la fuerza para serle fiel a tu mensaje, pase lo que pase. Para defender tu honor, pase lo que pase. Pero para amar y orar por aquellos que están en error. Si ese es tu deseo, te pondrías en pie donde estás, pidiéndole a Cristo que te convierta. Amén. Oremos. Querido Dios y Señor nuestro, venimos ante tu presencia rec reconociendo que nosotros somos aquel pueblo que ha sido atacado diseminado, confundido, que nosotros hemos abanda, abandonado nuestra lealtad a ti, Señor, y que nos hemos ido tras ídolos. Padre, tu iglesia está siendo atacada, hay langostas por todos lados, nuestras iglesias están diseminadas, destruidas, no hay poder, Querido Dios, nuestras propias vidas son testimonio de nuestra infidelidad a ti. En esta tarde nos ponemos de pie ante ti, Papito, para suplicarte, revélanos a Jesús, haz que encontremos tu gracia, haz que nos aferremos a la justicia de nuestro amado Señor y danos el corazón de Cristo para interceder por tu iglesia, para orar, llorar, ayunar, buscando, Señor, que tú te manifiestes y defiendas a tu pueblo, que tú nos limpies, Señor, que tú seas el que saques las langostas, para que tu pueblo pueda terminar el último mensaje a este mundo y que nos vayamos al hogar. Tú has esperado tanto tiempo, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo que nosotros seamos el Noé del último tiempo. Gracias, Padre, porque tu promesa dice que tú tendrás un pueblo victorioso, un pueblo que va a ser como Jesús. Y nosotros oramos que nosotros seamos ese pueblo, Señor. Nos ponemos ante ti, a los verdaderos adventistas fieles al mensaje, que no deshonraremos tu nombre, que te serviremos, pero en el Espíritu de Jesús, que seremos fieles a la verdad, pero amorosos, y que oraremos y lloraremos por aquellos que están confundidos y perdidos. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.